Bueno, empecemos por la magnitud del problema, porque hay muchos números dando vuelta y, y comprendemos que esto puede resultar confuso. Incluso lucía confuso al principio cuando empezamos a meternos en los números, porque hay muchos acreedores, hay muchas instancias judiciales diferentes, hay muchos, como bien dice, eh, asiente el diputado Kisilov, la complejidad del problema era efectivamente muy grande y los valores son los, los siguientes, lo que estamos mostrando acá, la discusión en las Cortes de Nueva York bajo eh, la decisión del juez Tomás Griesa, alcanza un reclamo de 11.825 millones de pesos, de dólares, perdón, por una deuda original de 3.488 millones el, uh, el diferendo con los bonistas eh, italianos, representados por Nicola Stock, se fue achicando porque algunos de ellos entraron en los canjes, pero al día de hoy tiene un reclamo de más de 2.300 millones de dólares, estos es en euros, eh, por un monto original de 960 millones. Eh, esto también ha sido parte de eh, los acuerdos preliminares a los que hemos llegado, como lo vamos a explicar más adelante y como está bien documentado en los anexos del proyecto de ley. Eh, quedan bonistas en Alemania en litigiosidad, quedan algunos bonistas de ley argentina y quedan otros no identificados, eh, que son una, una parte de la, de la discusión que, que quizás podemos detenernos un poquito más adelante. Eh, entre ellos quizás algunos bonos que han prescrito y por eso es que tenemos que ser tan cuidadosos. El monto total de capital original son casi 6.100 millones de dólares. Esto compara con los 80.000 más o menos de deuda eh, que, que se repudió en el 2001. Esta es una deuda que viene de gobiernos anteriores al del 2001, que se repudió durante una presidencia transitoria, que ustedes recuerdan muy bien. Los primeros litigios y las primeras demandas judiciales se iniciaron durante el gobierno del doctor Dualde y de ahí en más se fueron multiplicando con las distintas instancias judiciales que ustedes conocen muy bien y con la derrota definitiva cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió no tomar el caso. Entonces es una deuda de administraciones anteriores, es una deuda eh, con litigios a través de distintas administraciones, es una deuda cuya eh, sentencia definitiva se dio en la administración anterior, pero básicamente es una cuestión de Estado. Si nosotros no resolvemos esto, que ha sido un problema que afectó a varias administraciones de distintos signos políticos, no estamos resolviendo algo que nos impide volver a crecer. Esos 6.100 millones de dólares se han transformado a través de los litigios, y de esto vamos a hablar más adelante, en una cifra estimada de 18.800 millones de dólares, que incluso podría ser algo más, y esto ya nos da una pauta de lo que ha sido el costo del transcurso del tiempo. ¿no? De un reclamo original de 6.100, estamos ahora disputando y tratando de reducir reclamos con sentencia firme por un monto que es tres veces más grande que el eh, monto original. Respecto de la complejidad a la que hice referencia brevemente antes, eh, estamos hablando de más de 50.000 acreedores. Son más de 150 bonos, casi la misma cantidad que había en el 2001, porque en casi todas las series hubieron este, litigios presentados en las distintas jurisdicciones son todas estas eh, diferentes jurisdicciones que ustedes tienen en la pantalla no estoy seguro si alcanzan a ver bien los números desde los distintos lugares pero bueno. en este caso no hay tantos números son más bien palabras pero bueno eh, la jurisdicción de nueva york que es la que eh, todos estamos muy contestes porque es donde está el epicentro por las decisiones judiciales que fue tomando el juez eh, a mitad camino eh, de estos diferendos un juez que en la primera parte eh, había sido muy eh, muy protector de la posición del soberano y que después a mitad camino esa buena predisposición eh, se fue perdiendo y entonces la mesa se dio vuelta y las, eh, los fallos empezaron a correr en contra de argentina alemania eh, los italianos y algunos casos en argentina se tratan de más de mil juicios eh, la complejidad implica que hay juicios que tienen sentencia monetaria, otros que no tienen sentencia monetaria. Los que no tienen sentencia monetaria tienen un taxi de interés más alto de aquellos que sí tienen sentencia monetaria. Eh, ese taxi es realmente muy alto cuando no está la sentencia monetaria y parte de la decisión procesal eh, de los acreedores este, más angurrientos ha sido demorar la cosa para no tener la sentencia monetaria, de manera tal de que eh, se vayan incrementando los intereses. Y por supuesto que si del otro lado no había vocación de cerrar, esa estrategia de demorar la sentencia eh, y conseguir a cambio intereses más altos era posible gracias también a la posición de la otra parte. ¿no? Eh, y además existen juicios con protección de medida cautelar. Esta es la injunction que a veces aparece en los medios. Lo explico eh, a riesgo de aburrirlos con esta cuestión. Pero básicamente, a mitad camino, eh, una vez que se declaró el, el, el desacato eh, por parte de eh, la República Argentina, el juez que entiende la causa eh, instrumentó una cautelar que le impedía a Argentina financiarse, eh, como lo hace habitualmente cualquier país del mundo en el exterior sin antes resolver este diferendo. O sea, habíamos llegado a una instancia donde eh, la propia ley, las propias reglas judiciales del lugar que el propio gobierno argentino había elegido como sede y como jurisdicción para resolver eventuales diferendos, porque nadie se lo impuso a Argentina, fue una decisión de Argentina, de gobiernos anteriores, incluso del gobierno que fue a los canjes del 2005 y 2007, eh, 2010. Esas mismas normas que Argentina había elegido eh, para proteger la emisión de sus bonos fueron normas que le volvieron en contra y que llegamos a un punto inédito, yo creo que no hay muchas experiencias de un soberano al que se lo restrinja de esta manera, que era no se le permitía acceder al mercado y hacer operaciones habituales eh, de, de crédito público para mejorar no solamente su perfil de vencimiento, sino también inclusive la manera de financiar proyectos de infraestructura y tantas cosas. ¿no? La consecuencia de eso fue que Argentina, eh, fuera del mercado internacional, no tuvo más remedio que pagar en efectivo muchos vencimientos, alrededor de 55.000 millones de dólares, que también es un antecedente absolutamente desconocido en cualquier país del mundo. ¿no? Estar obligado a pagar en efectivo no es algo bueno, eh, es una restricción. Esa restricción estaba eh, ratificada por una decisión poco habitual de un juez y esa decisión poco habitual del juez tenía el rango de sentencia firme eh, de momento que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos eh, decidió no tomar el caso y con eso ratificar lo que había decidido a ese respecto la Cámara de Apelaciones, que era exactamente el fallo en primera instancia. ¿Por qué hay que detenerse un poco, por lo menos en, en esta etapa? Porque no es lo mismo reestructurar voluntariamente deuda caída eh, con acreedores eh, que tienen los bonos pero que no tienen protección que llegar a un acuerdo transaccional en sede judicial, en la sede que la propia República eligió para dirimir cualquier diferendo hacia adelante, con una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia y con una cautelar que le impide a esa república moverse como habitualmente se mueve cualquier república. Lo pongo de manera más concreta y lo vamos a ver más adelante. Nos estaban esperando con el 100%. Entonces, esto no es una negociación habitual, voluntaria, con bonistas desprevenidos a los que les agarra un default. Esto es una negociación con profesionales de la usura que tienen a su favor toda la regla de juego del sistema que el deudor eligió para dirimir sus diferencias. Eh, además, saben ustedes, porque hubieron trascendidos periodísticos, eh, que hubieran ofertas que se discutieran en su momento. Incluso mientras nosotros estábamos avanzando en la discusión, hubo un medio que habló de que Argentina había ofrecido una, una quita del 15% seguramente eso este, quizás motorizado por alguno de los sectores de acreedores, todo apuntaba a que eh, en el arranque por lo menos teníamos que eh, sentarnos con el 100%, 100% y más, ¿no? porque también pedían más, eso quizás lo puede explicar mejor después el secretario de Finanzas. Pero simplemente para que entendamos el punto de partida, porque si no parece este, una, una película... Eh, donde hay buenos y hay malos, y a veces los malos se transforman en buenos y los buenos en malos, pero la complejidad es menor porque hay distintas categorías de acreedores que, a pesar de que tienen los mismos bonos, tienen distintas sentencias, eh, y que, por lo tanto, sentarse a negociar, como lo hicimos nosotros con cada uno, requería una estrategia casi individual para cada uno de los casos. con la dificultad adicional, lo mencioné al pasar, pero ahora lo podemos poner en números, de los distintos taxis de intereses, y esto es algo sobre lo cual nosotros hemos hecho muchísimo hincapié, y van a ver después que en la estrategia de negociación nuestra fue una clave. ¿no? Pero digo, el que estaba del otro lado estaba esperándonos con un juicio a favor, con sentencia firme sin sentencia monetaria, de modo tal de que tenía el triunfo asegurado y iba por los puntos de diferencia. Y los puntos de diferencia eran un taxi de, en el caso de los más duros, del reclamo de sentencia Paripasu, de NML, 156 millones de dólares por año por no hacer nada. Era difícil para NML tener un retorno mayor en algún otro instrumento financiero fuera de este juzgado. ¿no? O sea, las reglas estaban a favor eh, de alguno de los acreedores y claramente no había muchos incentivos, por lo tanto, para acordar. ¿Por qué planteo todo esto? Porque este era el punto de partida. Si nosotros no cambiábamos dramáticamente la dinámica en la que estábamos en el juzgado, íbamos derechito al 100%. Y la estrategia nuestra fue, con la regla de juego del juzgado, con los instrumentos procesales a disposición de la justicia de los Estados Unidos, que fue la que elegimos en su momento, eh, y con un esfuerzo muy grande también de establecer el tema en otros ámbitos, como lo hicimos con el presidente en Davos, por ejemplo, con distintas personalidades influyentes en distintos lugares del mundo, plantear la situación a la que nos había llevado este esquema procesal, cambiar rápidamente la dinámica de la discusión, que no hubiera, que los buenos no fueran ellos, básicamente, equilibrar eso, y a partir de ahí empezar a discutir en un plano de igualdad, de igualdad procesal, por supuesto. ¿no? Eh, y esto también quiero explicárselos porque si no, no se entiende muy bien cómo es que un juez que durante años fallaba sistemáticamente contra Argentina, un mediador que parecía ser este el ogro que no quería que Argentina resolviera sus problemas, finalmente empezaron a entender y a defender nuestras posiciones en la mesa de negociación. Nosotros lo que dijimos básicamente fueron dos cuestiones. La primera fue la única manera de revertir este resultado 5 a 0 abajo es la manera que tiene toda esta administración del presidente Macri, que es avanzar con la verdad. Y la verdad era plantear de manera muy cruda el resultado que habían tenido, entre otras cosas, el devengamiento y la acumulación de intereses en algunos bonos muy particulares, que eran los bonos que habían elegido los bonistas más duros para hacer daño. Eh, yo recuerdo discusiones que tuvimos nosotros con el secretario de Finanzas en el exterior, donde le explicábamos a gente que supuestamente estaba muy en tema y nos decían, no, Alfonso, pero ustedes tienen que pagar el 100%. Y nosotros le decíamos, la sentencia no es el 100%, la sentencia es cuatro veces el capital original. Y es cuatro veces el capital original por una ingeniería muy engorrosa y muy difícil de entender de intereses que se acumulaban de acuerdo a la situación contractual, de acuerdo a punitorios que dependían a su vez si había o no sentencia monetaria, si había o no vencido el bono. Y muchos se sorprendieron de que lo que hasta ese momento parecía un reclamo justo de los acreedores ya no era un reclamo tan justo. El problema es que ya había sentencia firme. O sea, si hubiéramos ido con esta estrategia varios años antes, seguramente que hubiéramos evitado la acumulación indebida de intereses. Pero nosotros arrancábamos de la sentencia firma con, firme con esa acumulación. No creo que haya muchos antecedentes en la eh, historia mundial de, de defaults de una nación soberana en la que efectivamente se llevaron adelante las quitas que nosotros estamos consiguiendo con los acreedores. Acreedores que tenían sentencia firme en la justicia en la que el deudor había elegido discutir eventuales diferendos. Piénsenlo ustedes en una deuda privada de ustedes. Yo tengo un juez que me dice, eh, ganaste por el 100% más todos estos intereses la Cámara y la Corte Suprema me bancan. ¿Qué voy a esperar del deudor? 100%, absolutamente. Entonces, ese era el punto de partida y esa era la dinámica que nosotros teníamos que cambiar. Como ustedes saben, porque siempre fue transparente la discusión y nuestra estrategia, nosotros dijimos, la única manera de cambiar la percepción que hay respecto de la República Argentina, respecto de este tema, es decir, vamos a respetar el capital, porque la sentencia la perdimos, pero vamos a discutir con mucha energía y con mucha firmeza el cómputo de los intereses. Esta fue una gran sorpresa para el mediador, eh, sorpresa por lo del capital, pero sorpresa mayúscula también por la forma en que se habían acumulado los intereses, que creo que no estaban debidamente este, asimilados en la discusión. Y, por supuesto, la, la decisión firme, que no era de este equipo económico, sino que era del presidente de la Nación, de eh, dejar este tema atrás de manera definitiva, ¿no? con la convicción de que puede ser muy atractiva eh, la discusión en la charla de café y en otros ámbitos, pero eh, la realidad de dejarse hogar por un problema que dura 15 años y que tiene un monto original de algo más de un punto del PBI, y bueno, era difícil este, explicárselo, por lo menos si se lo hubiera tenido que explicar a mis hijos, era difícil explicarle por qué no queríamos resolver este problema y por qué hubiéramos querido seguir pateándolo hacia adelante. ¿no? Y no estoy haciendo acá ninguna eh, reflexión adicional de las consecuencias macroeconómicas que tenía y que tuvo eh, haber demorado esta cuestión eh, y la convicción que tenemos nosotros ahora de que eh, es tiempo de resolverlo para evitar el taxi de intereses, para evitar más costos y para toda esta situación. Parecía igual eh, bastante difícil llegar a un acuerdo. Como dije antes, la única posibilidad de acuerdo era el 100%. Muchos creían que en el mejor de los casos podíamos cerrar a fin de año. Eh, y bueno, nosotros fuimos con esta estrategia y sobre todo con mucha firmeza. Eh, hubo muchas instancias en las que nosotros tuvimos que decirle que no a la verdad ya establecida o a las eh, costumbres aceptadas dentro del proceso eh, judicial de los Estados Unidos y dentro de las discusiones habituales entre acreedores. Eh, y naciones que quieran resolver un tema. ¿no? Por supuesto que eh, los acreedores también sabían que nosotros queríamos resolver el tema y eso en ese punto no nos ayudaba. ¿no? Pero creo que hubo cuatro instancias, sobre todo, entre otras, diría yo, eh, que me parece que también es importante que ustedes conozcan el procedimiento y la estrategia que tuvimos nosotros en esta cuestión a lo largo del proceso, pero hay cuatro puntos centrales a los que nosotros le dijimos que no. El primero y principal, y yo creo que eh, independientemente del signo político de los señores diputados, yo creo que todos van a saber apreciar este primer no contundente, eh, que fue inédito, porque como efectivamente nos decían los acreedores, esto es práctica común. Antes de sentarse a discutir, firmemos un acuerdo de confidencialidad, de confidencialidad. que no se sepa afuera lo que estamos discutiendo adentro. Y nosotros dijimos, bueno, no sabemos cómo es la práctica común porque nos toca esto por primera vez. Lo que no vamos a hacer es negociar esto a espaldas de nuestra gente y a espaldas del Congreso de la Nación, que es el que tiene que poner el gancho final a cualquier acuerdo que nosotros discutamos. Ustedes saben muy bien que esta discusión... De, por las siglas en inglés acuerdo de no confidencialidad Nda nos demoró dos semanas tres semanas eh, tres semanas la discusión las primeras reuniones del secretario caputo con los acreedores eran horas para discutir si sí o si no del acuerdo de confidencialidad claramente claramente ahí nos dimos cuenta de dos cosas primero que era un instrumento para embarrar la cancha pero segundo la desesperación que tenían los acreedores de que efectivamente se conocieran los detalles de la sentencia y la manera en que se habían ido acumulando esos intereses. Lo que llamamos acá no solamente la transparencia, sino desenmascarar la estrategia del rival. La segunda eh, batalla que tuvimos que dar, el segundo no muy contundente, absolutamente no convencional. Y yo creo que es bueno también que lo discutamos esto eh, porque... Eh, en el imaginario popular está entendido exactamente al revés de cómo efectivamente es. No aceptamos el deseo que tenían los acreedores de que les pagáramos en bonos. Me quiero detener un momento sobre esto. ¿Por qué no lo aceptamos? Por dos razones. Porque la primera era que esto iba a demorar toda la discusión. ¿Y por qué iba a demorar toda la discusión? No piensen en bonos, no piensen en buitres, piensen en un acuerdo entre privados donde yo tengo que pagar una deuda, negocio ese pago y lo único que tengo para entregar a cambio no es efectivo sino mi auto. Entonces yo ofrezco mi auto como eh, instrumento de pago y qué es lo que va a pasar a partir de ese momento. Nos tenemos que poner de acuerdo cuánto vale el auto. ¿no? Y por supuesto que para mí el auto vale mucho más que para el acreedor que está esperando recibirlo para venderlo. Bueno, esa es la dinámica que hay cuando hay una negociación en bonos. Más concretamente, el que está del otro lado dice muy bien, yo te acepto los bonos, pero te advierto que los voy a salir a vender al día siguiente. Y cuando yo los salga a vender, eso va a provocar una caída en el precio. Por lo tanto, el bono no te lo puedo tomar al precio de mercado actual. Te lo voy a tomar a un precio mucho más bajo. Entonces, esa era la discusión que nosotros no queríamos tener. Esa es la discusión en la que ellos estuvieron, según nos informan, cerca de un acuerdo en el 2014 y que hubieran recibido bonos, que hubieran tenido incluso un aumento notable en el precio y hubiera significado una mejora extraordinaria en cualquier propuesta de pago que hubiera ofrecido Argentina. Entonces, nosotros en vez de aceptar que el pago en bonos se cotizara a una tasa del 10%, era más o menos lo que calculaban ellos. Lo que dijimos es: nosotros vamos a pagar en bonos, porque no vamos a pagar con reservas, pero no le vamos a dar los bonos directamente a los acreedores en sede judicial. Los vamos a colocar en el mercado a una tasa de mercado. Cuando lo hagamos, vamos a tener la certeza, y este era otro no, para más adelante, de que ya no hay trabas para que nosotros podamos emitir. Por lo tanto, va a haber apetito en el mercado que hoy quizás no hay para absorber esos bonos vamos a poder colocar esos bonos a una tasa mucho más baja de lo que nos están pidiendo y mucho más baja de lo que se ha colocado de las pocas colocaciones en los últimos 10 años. Y al hacerlo le vamos a ahorrar a Argentina otro 20%. Y esto ténganlo en cuenta cuando hablemos y miremos y si ustedes discutan los números de quita. Porque a la quita sobre la sentencia va a haber que agregarle también la quita del instrumento financiero que nosotros elegimos para hacer frente a esa obligación. Concretamente lo que estamos diciendo es que tendríamos que haber emitido muchísimos más bonos de los que vamos a emitir si en vez de colocarlos en el mercado hubiéramos ofrecido pagárselos directamente a los bonistas. Y por supuesto que los bonistas hubieran hecho la diferencia que ahora no van a hacer porque la vamos a hacer nosotros. Y esto no es menor porque... De vuelta, no hay tantos antecedentes en los que eh, el acreedor efectivamente ofrezca un pago en efectivo para evitar eh, las contras que hubiera tenido ir en el pago en bonos, demorar los tiempos y pagar más. Otro no, inesperado para nosotros, debo decir, fue el no a, si se me permite la expresión, puentear al mediador. Acá fue donde nos dimos cuenta de que efectivamente estábamos equilibrando la batalla. Cuando del otro lado los acreedores más duros empezaron a tirar mensajes de, bueno, negociemos directamente, negociemos por fuera del juzgado, no pongan al medio, valga la no redundancia, al mediador, lleguemos a un acuerdo entre nosotros. Ahí fue donde nos dimos cuenta que efectivamente habíamos ganado el primer round en la justicia y frente al árbitro, insisto, que habíamos elegido para dirimir estas, estas diferencias. Y ahí fue donde efectivamente aceleramos a fondo con las decisiones procesales. En algún momento de eh, la discusión nos llegó el mensaje de no presenten una moción en el juzgado para levantar la cautelar, porque esto es el final de cualquier negociación. Fuimos adelante y lo hicimos. Y lo hicimos, y contra pronósticos de muchos, porque era la primera vez que se expedía el juez en mucho tiempo sobre Argentina y todas las veces que lo había hecho antes, en algunos años eh, anteriores, había sido muy contundente en contra de Argentina. No solamente en sus fallos, sino también en los fundamentos de los fallos, no viene al caso recordarlo. El juez falló a nuestro favor. El juez dijo... En una primera instancia dijo, si yo tuviera la oportunidad de decidir acerca de la cautelar de esta famosa este, injunction, yo decidiría que, cumplidos los requisitos que necesita Argentina para eh, finalizar el acuerdo de pago, que son la modificación de las leyes que hoy institucionalmente le impiden hacer ese, ese pago, y el pago en efectivo de algunos acreedores, entonces el juez estaría dispuesto, perdón, a levantar la cautelar. Inmediatamente los acreedores con los que nosotros estábamos negociando, no les importó mucho que estuvieran negociando, fueron directo al juez a apelar esa situación. La cámara le devolvió esa moción al juez por pedido nuestro. Y el juez se expidió muy rápidamente de vuelta a favor, en el siguiente sentido. Ya no era potencial, ya no era en el caso de que yo tuviera autoridad. Ya tenía la autoridad porque la Cámara se lo había devuelto. Ahora que tengo la autoridad, me expido en el siguiente sentido, dijo el juez, cumplidas las condiciones necesarias que tiene la República Argentina para efectivamente eh, cumplir con su oferta preliminar, yo levanto la cautelar. Y quiero que nos detengamos un segundo en este punto, porque seguramente va a ser materia de preguntas y de discusión en los días que ustedes lo van a discutir. El desamparo judicial que implica para los acreedores que una vez levantada la cautelar, insistan en su reclamo. Ya no hay ningún paraguas judicial que los defienda. El que decide quedarse afuera lo decide a su propio riesgo después de que los más duros hayan cerrado con una sentencia judicial firme de un juez que puso los aspectos procesales a favor del deudor y ya no a favor del acreedor. Esto por supuesto que dinamizó la discusión con algunos de los que hasta ahora no habían querido sentarse a la mesa, esto lo puede explicar mejor. Después el secretario, pero no quiero dejar de remarcar lo importante que es tener al alcance de la mano la garantía de que una vez cumplidos todos los pasos previos, nosotros no solamente vamos a resolver el diferendo con sentencia judicial firme a nuestro favor, sino que además vamos a tener la garantía de que no va a haber más cautelares que nos impidan el funcionamiento y el acceso al crédito. Esto es muy importante, por supuesto, para eh, el gobierno de la Nación, que, como ustedes saben, heredó una situación fiscal delicada y que no hemos querido caer en el canto de la sirena del ajuste. Nosotros, para evitar el ajuste, necesitamos ir extendiendo a lo largo del tiempo la corrección de algunas cuestiones fiscales y la manera de hacerlo es a través del acceso al crédito. También necesitamos... Eh, revitalizar las obras de infraestructura que no se han hecho en los últimos 20 años. Si tenemos acceso al crédito barato, como lo tienen algunas naciones eh, vecinas, son créditos que se repagan casi de forma inmediata, porque el rendimiento social y económico de las obras de infraestructura que no se han hecho y que se van a hacer es incalculable comparado con esa tasa de interés a la que podemos acceder. Y por supuesto que esto también se aplica no solamente al gobierno nacional, sino a los gobiernos provinciales, que están también deseosos de hacer alguna de esas obras de infraestructura eh, y que sin acceso al crédito no pueden prometer, no pueden cumplir las promesas de campaña que han hecho eh, para llegar a ser gobernadores. Por eso entendemos nosotros que esta situación coyuntural que estamos atravesando no es solamente una cuestión del Gobierno Nacional, no es solamente una cuestión de Estado que resuelve cosas que no se resolvieron a lo largo de muchas administraciones, es también una cuestión federal y una cuestión muy sensible para los gobernadores de distinto sentido político, signo político, que hoy están tratando también de poner en orden herencias, en algunos casos muy complejas, que han recibido de administraciones anteriores. La propuesta en sí... Ustedes creo que ya la conocen por los medios, no, no, es, no hay mucha complejidad en la propuesta. Eh, está, por supuesto, explicada en el proyecto y está absolutamente documentada en los anexos. Pero nosotros arrancamos con un criterio eh, de base muy sencillo y es por eso que lo llamamos la oferta de base. Nosotros dijimos, vamos a respetar el capital original porque si no, no hay salida, y ofrecemos pagar una tasa de interés que consideramos razonable para el periodo en cuestión de casi 15 años. Para simplificarlo, porque había distintos bonistas con distintos horizontes, con distintos bonos, nosotros dijimos, estamos dispuestos a pagar hasta el capital, más un 50% acumulado en concepto de intereses. 50% acumulado en concepto de intereses implica una tasa de interés anual de algo menos del 3%. Nosotros aspiramos algún día a poder endeudarnos a esa tasa de interés. Les puedo garantizar que en ningún momento de los últimos 15 años hubiera sido posible. Las tasas cuando el gobierno salió se parecían más a 15, a 12 o a 10 que al 3%. Y por eso nos parecía que esto era una propuesta no solamente justa, sino que era una propuesta financieramente beneficiosa para Argentina, porque eh, no hay ningún país comparable a Argentina que hubiera podido financiarse a esta tasa de interés. Esto fue aceptado por aquellos bonistas que no estaban protegidos por la cautelar eh, y, en algún caso, por la de Paripasu. El caso más concreto, eh, que fue el primero y que nos permitió abrir justamente un camino en esta discusión, incluso dividir a los acreedores, fue el caso de eh, los bonistas italianos, de Nicolás Stock. Efectivamente, él aceptó esta propuesta, renunciando a una potencial sentencia por mucho más. Pero por supuesto que el problema que teníamos era que para los que tenían, tenían sentencia firme y tenían la protección de la cláusula paripasu y del injunction y que habían visto sus intereses acumularse exponencialmente, este 150 no era atractivo. Entonces la propuesta para ellos fue, querías el 100%, te damos el 70% por supuesto que patalearon, dijeron que no hay manera, se levantaron de la mesa, todos los que ustedes imaginan. Nosotros nos mantuvimos en 70, lo único, la única concesión que hicimos fue 72 y medio para los que entren antes de una fecha determinada, para que hubiera un incentivo efectivamente. Así fueron entrando algunos y así fuimos forzando con esta firmeza a los que hasta ese momento decían que era imposible, debajo de 100, sentarse a negociar. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora acordado en forma firme con los acreedores que aceptaron? Pero ad referéndum, por supuesto, de la decisión del Congreso de la Nación, como está estipulado en cada uno de estos acuerdos. Nosotros hacemos la gestión, pero la firma la tiene el Congreso de la Nación. Esta es una tabla resumen. Eh, por categoría de acreedor. En el caso de los, eh, los más duros, del, del paripasu, que fue el caso que llegó efectivamente a la corte, que después se extendió con los mitús y con algunas acciones de clase en, la misma, en el mismo juzgado, en el juzgado de Nueva York, un pago con una quita del 25%. Eh, los mitús son una mezcla entre algunos que tenían la sentencia abultada por los intereses y algunos que no la tenían, eh, lo digo antes de que se entusiasmen para las preguntas, uno de ellos era eh, Dart. Dart es conocido por todos por el caso de Perú y por su beligerancia en otros países, incluso eh, contra Argentina en su momento. Dart tuvo una sentencia monetaria demasiado temprano en el proceso eh, y por lo tanto, por lo tanto su, sus intereses acumulados eran muy bajos. Por lo tanto, no le pagamos 150, sino que le pagamos 140, que era la factura de intereses. Por eso, para esa clase de acreedores, la quita es un poco menor, al 25%. Están, además, los bonistas italianos representados por Nicolás Stock, que ingresaron, por los montos que tienen ahí, eh, un acuerdo de 1.440 millones versus la expectativa de 2.350, una quita del 39%. ¿Esto qué quiere decir si miramos el subtotal? Que eh, de momento con los acuerdos firmes sujetos a la decisión de este Congreso estamos resolviendo más de la mitad del problema con una quita del 26%. Eh, en concreto los, eh, los casos más duros en la justicia de Nueva York los estamos resolviendo con una quita cercana al 25% y en un 85% de los litigantes. Nosotros no miramos realmente la quita versus el reclamo, sino como nos han escuchado más de una vez, nuestra estrategia, y lo dije hoy, era discutir los intereses. La quita que nosotros estimamos que podemos obtener una vez que el resto acepte las condiciones, asumiendo que esas condiciones son efectivamente refrendadas por el Congreso de la Nación, es una quita en total de 38% del capital y del 56% de los intereses. Esto lo dijimos incluso, si me permiten a lo largo de la campaña, dijimos que este era el lugar donde había que discutirlo, el concepto de discusión eran los intereses. Y lo que creemos que vamos a conseguir, eh, que hasta ahora son una quita del 38% de los intereses ya adentro, si extendemos estos acuerdos al resto de los bonistas, eh, quizás el cierre definitivo va a ser una quita de intereses del 56%. Esto implicaría eventualmente, dada que la estrategia es no regalar... Eh, los bonos, sino colocarlos en el mercado y pagar en efectivo, una emisión de aproximadamente 11.684 eh, millones de dólares en bonos. Nosotros hemos dicho eh, 15.000 para ser prudentes y porque además no es solamente eh, este diferendo el que tenemos que resolver, sino que también tenemos que eh, ir subsanando y financiando otros vencimientos y el propio déficit fiscal. Pero nuestra mejor estimación en estos momentos es que para cuando estén dadas las condiciones de salir a colocar deuda para resolver este problema, el costo en términos de nueva deuda va a ser de 11.684 millones de dólares. Si ustedes se toman el trabajo de mirar el último informe de deuda pública del Ministerio de Entonces de Economía de septiembre del 2015. Hay varios capítulos muy detallados y hay uno de ellos que es la deuda del sector público nacional no presentada al Canje. En este documento oficial se hace el detalle de la deuda de capital no presentada al Canje, los intereses se netean algunos eh, activos eh, financieros y el mejor cómputo a septiembre del año pasado, oficial, del de Ministerio de Economía de la deuda que significaba los que quedaban afuera del canje era 11.359 millones de dólares. Si le agregamos los intereses eh, de los dos trimestres que faltan, no vamos a estar muy lejos de los 11.684 millones que creemos nosotros es lo que hace falta emitir para cerrar definitivamente este problema. O sea que ni siquiera desde el punto de vista contable va a aumentar la deuda. Simplemente lo que vamos a hacer es estar cambiando una deuda por otra, pero vamos a estar cambiando una situación de agobio financiero, como es la actual, por una totalmente diferente. Por una que nos permita efectivamente ir adelante con los proyectos de infraestructura por una que nos permita financiarnos para evitar el peor ajuste, que es el ajuste del gasto o el ajuste a través de el financiamiento de la inflación, vía la inflación, que ha sido esta última la estrategia de los últimos años con una inflación promedio de arriba del 25% y nosotros entendemos que esto es una gestión poco agradable realmente, digamos las cosas como son, pero qué hay que hacer porque sin esto no volvemos a crecer. Y qué hay que hacer de la mejor manera posible, con el mayor profesionalismo posible, lo hicimos lo más rápido que, pusimos, que pudimos dadas las circunstancias, lo hicimos con la firmeza que explicamos hoy, lo hicimos con el respeto absoluto de que la decisión nos excede, políticamente porque debiera ser una política de Estado, pero institucionalmente porque no somos nosotros los que decidimos, sino ustedes, los representantes de la nación, y lo hicimos con esta convicción y vinimos hoy simplemente a entregarle la aposta. Muchas gracias.